Tremendo tiro se aventó Kalimba en las redes sociales. Vaya que lo hicieron enfurecer. Y es que todo empezó cuando una fan se lo encontró en el lugar donde trabaja y le pidió una fotografía, a lo que este, cansado y molesto, accedió y al fin se la tomó. Al menos eso fue lo que contó. La joven de nombre Gaby contó la anécdota en Twitter y causó tremendo revuelo, pues le empezaron a llover cientos de críticas al integrante de OV7 que todavía no se la está acabando. Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso, según mi lógica, lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondí en español. Y él siguió preguntando en inglés, comentó la fan. Después de esto, el cantante posteó una foto en su Instagram donde dijo que cuando anda cansado desearía que los celulares no tuvieran cámaras para que no le estuvieran pidiendo fotos. Y la anécdota y su comentario bastaron para que se creara todo el zafarrancho, que hasta Kalimba se dio cuenta y como que no lo tomó de la mejor manera, pues empezaron a tirarle mucho hate, que de prepotente no lo bajaron, y a la fan se unieron otras personas que contaron anécdotas similares al pedirle un autógrafo o una foto al cantante, el cual se vio obligado a explicar todo el asunto y dijo lo siguiente: "Hola, justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal, no era contigo específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando y cuando gustes hay shows", señaló Kalimba, quien comentó que lo que Gaby no dijo es que la foto sí se la tomó, aunque viniera en el estado en que viniera, porque nadie sabe cómo se encontraba emocional, mental y físicamente y qué les vale, y por eso la gente habla sin importarles cómo esté la persona. Y bueno, ya sabrán cómo se puso todo mundo, alborotó el avispero el hombre, aunque hubo comentarios de apoyo, la mayoría eran puras críticas hacia el cantante, que terminó diciendo que a un doctor no le gustaría que le hablaran de su profesión en su tiempo libre y en horas no laborales. Hágame usted el favor, pues que lo mismo ocurre con él, que no estaba trabajando y que prácticamente no está obligado a nada, porque no sabía que su música estaba ligada a tomarse fotos, sino que sus canciones son para disfrutarse por encima de su vida personal, porque regala su arte, no su persona. ¿Qué tal? Y pues el pleitazo siguió y la fan dijo que nadie en el lugar se había acercado a Kalimba para pedirle una foto, que solo ella, y que prácticamente nadie lo peló, como para que le ponga tanta salsa a los tacos, como diciéndole: "Agradecido deberías estar que te pelé". Al menos así lo entendí yo. ¡Ay, Diosito santo! Y remató diciendo que es un cantante que se debe al público y que no debería andar tan odiosito, Jesús bendito. Y bueno, el integrante de OV7 se puso más furioso y terminó insultando a todo mundo, diciendo que todos son más mierda que él. ¿Ves cómo ustedes son más mierda que yo? Yo solo estaba cansado, ustedes me desean lo peor. Eso habla de cómo son como personas. Yo soy un humano cansado, ustedes son unos pedazos de mierda. Abrazo, dijo Kalimba. Y parecía que el cuento nunca acabaría. Y para terminar con el agarrón, el cantante publicó un video aclarando que si alguien se lo topa alguna vez y no le fue bien con él, eso no lo define como persona, que es un ser humano con defectos, que también tiene derecho a estar cansado y que le vale todo lo que le digan, porque él sabe quién es. La pasé bomba, muchas gracias. Fueron muchas horas de escuchar muchos insultos, mucho apoyo. Gente que está a favor, gente que está en contra. Ya me voy a bañar porque, como les dije, ya venía de regreso para acá y tengo chamba. Y lo único que les puedo decir es, yo estoy bien. La verdad es que si tengo unos minutos malos como ser humano, y en esos minutos alguien se cruza conmigo y no le fue bien en la feria conmigo, eso no me define, eso no dice quién soy.
Eso no me hace ni mejor ni peor persona. Como tampoco, si voy a un lugar y doy fotos, tampoco soy un ángel y tampoco soy la persona más chida del mundo. Soy un ser humano. Entonces, listo. Gracias por el día de hoy a todos los que apoyaron, a todos los que participaron. Lean libros, dejen las revistas de chismes. No nos idolatren, somos seres humanos. Disfruten nuestra música. Chao. Bye, Gaby. Y el asunto terminó en que la fan protegió su cuenta de Twitter, la puso en privado y ya nadie puede ver nada porque también recibió mucho hate y el encontronazo estuvo bastante rudo. Y bueno, Kalimba afirmó que como ahora lo critican por todo, aunque de fotos, para la otra cuando esté cansado mejor dirá que no, porque de igual forma van a hablar mal de él. ¡Ay, qué escándalo! Marisol Camacho, La Chismosa.